Hola, ¿qué tal? Soy Mikel Azcona, piloto profesional para Cupra Racing, 25 años y actualmente corriendo en el Mundial de Turismos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que nos estén viendo. Hoy entrevistamos a Mikel Azcona, que tiene 25 años, es piloto navarro y ahora mismo está compitiendo tanto en el Mundial de Turismos como en su homólogo eléctrico, que es el Pure ETCR. Buenos días, buenas noches. Hola, Mikel, ¿qué tal? Muy bien, todo bien. Un placer tenerte aquí. Sí. Queríamos empezar un poco pues, repasando tu trayectoria desde el principio, ¿no? Echando la vista atrás, porque tú tienes tu primer karting, tu primer kart, sí. ¿Con cuántos años? Con 6 años. Y es un regalo de tu padre. ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo empieza todo? Pues empieza todo cuando yo tenía 6 años y comienza con mi familia, principalmente con mi padre y con mi hermano. Porque siempre en mi casa ha sido el motor sport, las carreras, los coches, algo que nos ha gustado pues eso, desde mi padre y luego nos lo ha transmitido a mi hermano y a mí. Entonces compró un car a mi hermano y a mí, íbamos los fines de semana pues como aficionados a pasar el día en familia, a disfrutar y demás. Y ya al año siguiente, pues bueno, mi padre decidió, oye mira, vamos a competir el Campeonato Navarro. Y el primer año que lo competimos, pues para probar, ¿no? Y también a la vez pasárnoslo bien todos juntos. Y en mi primer año fuimos campeones navarro. Vale, ¿de qué año hablamos aquí más o menos? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando? 2002. Con 6 años, entonces a partir de ahí, pues bueno, al año siguiente mi padre dijo, mira, somos campeones de Navarra, pues vamos a ir al País Vasco, ¿no? Que era la comunidad más cercana y podíamos acceder a aquello. Entonces, pues ya salir de Navarra era una pasada. Y lo mismo, primer año en el Campeonato Vasco, con 7 años, campeones. Entonces, a partir de ahí, mi padre, pues bueno, íbamos en familia y pasó un poco a ser algo que íbamos a disfrutar y tal, a ser, no una profesión, pero sí que ya nos lo íbamos tomando en serio. Entonces, pues bueno, año tras año íbamos subiendo categoría, alevín, cadete, junior y tal, y hasta los 15 años, 2012, que hice mi carrera de karting. Y en 2012 pues dimos el salto a turismos, que son coches que puedes ver por la calle normal, pero preparados de carreras. Y desde 2012 hasta 2021, eso, lo mismo, pero con turismos en circuitos grandes, en categorías ya superiores. Me he quedado con la duda de cómo fue ese cambio desde el momento en el que dices era como una afición, algo que me gustaba, hasta esto ya se convierte en una profesión. ¿Cómo viviste tú ese cambio y en tu familia cómo lo vivieron? Bueno, pues la verdad es que fue un momento súper chulo, súper, no sé cómo decirlo, muy, muy bonito, un momento muy bonito porque fueron como 15 años luchando y esforzándonos, mi padre, mi hermano, mi madre, viniendo a las carreras con la autocaravana y al final es un sacrificio pues que no solo hacía yo, hacía toda mi familia sacrificando pues sus fines de semana personales para venir a las carreras que a la vez disfrutábamos todos, ¿no? Pero bueno, pues eso, llegó un punto en el que estábamos luchando ya por llegar a ser pilotos profesionales y mi familia me ha apoyado en todo momento, desde el principio y el momento ya pues en 2019 cuando somos pilotos oficiales de una marca como es Cupra y bueno, y me pone en el Campeonato del Mundo de Turismo, pues es el momento más ilusionante de toda mi carrera deportiva, porque al final, como comprenderás, es un deporte que requiere mucho esfuerzo económico, ¿no? Para llegar donde estamos ahora mismo y ahora mismo en los campeonatos en los que estamos, si no estás pilotando para una marca, sería inviable. Sí. ¿Cómo sorteaste tú esas dificultades económicas que dices? Porque al final esto es, pues necesitas conseguir patrocinadores, es un mundo en el que es verdad que es muy complicado no solo llegar sino mantenerse, esto lo vemos a escala más alta, los que son más fans de la Fórmula 1, pero también se ven en las competiciones que están por ahí que es tan difícil llegar como mantenerse. ¿Cómo fue esto en tu caso? A ver, es un camino duro porque tienes que sacrificar, tú cuando eres joven, tienes 15 años, tienes que sacrificar muchas cosas para irte un viernes, sábado y domingo a una competición cuando tus amigos están saliendo de fiesta, están yendo a los otros pueblos pues, de fiesta con amigos, instituto y demás. Pero bueno, yo desde el primer momento, a mí me ha apasionado mucho los coches, las carreras y yo sabía desde bien joven lo que yo quería y lo tenía muy claro. Entonces, para mí eso no ha sido un sacrificio, al revés, yo estaba deseando de que llegaría el fin de semana para irme a entrenar con el car o de competición
y ahora mismo, obviamente, siendo piloto oficial profesional, para mí es un sueño hecho realidad y estoy súper contento, pero como bien has dicho, hay que mantenerse aquí. Y obviamente aquí eres muy majo y tal, pero si no tienes resultados, al año siguiente no estás en este nivel. Entonces, al final esto es una preparación constante cada día, simulador, entrenamiento físico y empapando mucho de carreras y demás, pues para estar al más alto nivel y seguir ahí en el Mundial de Turismo, que es el objetivo. Volviendo otra vez ya un poco para atrás, luego entraremos ahí en lo que es el Mundial de Turismos y tal. 2012 haces el cambio ese, entras en la Copa Renault Clio, luego estás también en la Seat León, incluso en la Audi también. De estas tres competiciones, que son las tres, hay mogollón, pero me he quedado con tres así, igual dices, joder, yo destacaría otra. ¿Qué has aprendido de cada una? ¿Qué aprendiste de cada una de ellas? Pues mira, la que más he aprendido ha sido la Copa Clio, porque venía del mundo de los karting y ya salté al coche más grande, que pesa mucho más, y bueno, es una copa monomarca donde hay máxima igualdad. Entonces ahí aprendí muchísimo porque, claro, en una Copa Clio es una copa de iniciación en turismos y hay mucho perro viejo. Entonces hay pilotos que llevan igual 15 años en la Copa Clio. Se conocen el coche a la perfección, se conocen los circuitos a la perfección. Entonces yo con 15 años entro allí por primera vez. Obviamente las primeras carreras me dieron caña por un tubo, pero a base de esta caña pues aprendes, vas haciendo los trucos y te vas curtiendo. Entonces la Copa Clio aprendí muchísimo y luego obviamente íbamos creciendo en cuanto a campeonatos. Pasamos de hacer campeonatos de España, campeonato de Europa en la Seat León Eurocup. Ya en mi primera participación ya pasabas de un coche de 200 caballos a un coche de 350. O sea, el salto era muy grande. Aerodinámica, el paso por curva era mucho mayor, todo era exponencial, ¿no? Y desde la primera carrera, pues eso. Los resultados fueron bastante buenos y en cada copa monomarca he aprendido muchísimo y al final es estas copas monomarcas es lo que me ha hecho aprender y ser lo que soy ahora mismo. Porque este cambio que dices que es externo, que es del coche, también tiene que ir acompañado de un cambio interno. Al final uno madura como piloto, como persona y necesita estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo has sido tú? Porque al final uno no deja de ser muy joven. ¿Cómo has ido madurando paso a paso según ibas pues madurando también de etapa, ¿no? ¿Cómo ha sido eso en tu caso? Al final la experiencia es un grado y para mí el cambio más grande ha sido pues, bueno, ir saltando de categoría en categoría porque los coches son muy diferentes, de un Clio a un Seat, luego cogí un Audi TT Cup, luego pasé a otro Cupra pero ya era un TCR que era otra modalidad. Entonces pues al final vas madurando y sobre todo preparándotelo previo a la competición, porque al final no puedes llegar a una competición y venga, free practice, te pones el casco y sin entrenar ni nada salir allí a ver qué pasa, ¿no? Al final un campeonato europeo yo sabía que no podía tener muchas posibilidades, o sea, tener muchas oportunidades de estar en un campeonato europeo durante mucho tiempo, entonces yo sabía que tenía que aprovechar esa oportunidad y me lo preparaba muchísimo en el simulador. Me veía vídeos pues eso de pilotos que habían corrido otras temporadas pasadas y yo iba ya al free practice y ya lo tenía claro, entonces pues bueno, al final es una preparación constante. Este año has competido en tres competiciones, está el Mundial de Turismos, pues lo que es de combustible, el Mundial de Turismos eléctrico y el Europeo. Vamos a empezar por el final, el Europeo, que lo has ganado hace escasas semanas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Con qué te quedas? ¿Lo has disfrutado? Seguro que lo has disfrutado. Wow, pues un año bastante completo en el europeo, muy contento y muy satisfecho de poder volver a ser campeón de Europa por segunda vez consecutiva. Ya fui en 2018 en el primer europeo y bueno, este año lo hemos revalidado. Y bueno, era un campeonato que empezábamos a principio de temporada. Yo sabía que un fin de semana no podría competir porque me coincidía con el eléctrico, entonces teníamos que sacrificar el europeo para ir al eléctrico. Entonces, pues bueno, al principio digo, va, con 2-0 será muy difícil de ganar el campeonato, aún así lo lucharemos, pero era muy difícil. Y cada carrera ha sido, pues bueno, victoria segundo, victoria tercero, estar siempre en el podio y gracias a eso y no cometer ningún error, a pesar de los 2-0 que tenía de Zandvoort que no pude competir, pues mira, hemos sido campeones y además con una ventaja bastante considerable, o sea, hemos
sido los más rápidos de todo el campeonato, con diferencia. Y para mí, bueno, un orgullo, ¿no?, poder ser campeón en Barcelona, que fuimos otra vez en el circuito de casa con toda la familia, el equipo, amigos y todo el mundo allí apoyarte, pues la verdad es que hace mucha ilusión. Sí. El competir en categorías diferentes, que lo has dicho antes, claro, yo imagino que tú estás compitiendo con el coche eléctrico, con el coche de combustible, y claro, es que el punto de frenada no es el mismo, es que todo cambia mucho y de repente puedes estar de un día a otro, o no sé cómo funciona eso, pero que de repente tienes que cambiar radicalmente, tienes que volver a pillarle el punto. ¿Esto es complicado? ¿Se te hace difícil? Sí, esto es muy difícil, porque los dos coches, y de hecho hay fines de semana que comparto WTCR y ETCR el mismo fin de semana, el mismo circuito, por lo tanto tengo que bajarme de un coche, me voy corriendo al otro coche, y al final el coche es tan diferente. Principales características: la potencia. En el combustión llevamos 350 caballos, en el eléctrico 700. Combustión, tracción delantera; eléctrico, tracción trasera. Peso: en el combustión 1.300 kilos, en el eléctrico 1.800 kilos. O sea, son 600 kilos de diferencia, que las inercias en curva para parar el coche, acelerar. El peso, por ejemplo, del combustión llevamos 60% delante, 40% atrás, de reparto de pesos, y el eléctrico al revés, llevamos menos peso adelante que atrás. Por lo tanto, el coche, al ser tracción trasera, se mueve mucho de atrás. Para pararlo, eso, llegas muchísimo más rápido, necesitas más metros para pararlo, pero a la vez llevamos unos semi-slick que no agarran tanto. Entonces, bueno, es un cristo realmente. Es muy difícil, pero al final, pues bueno, somos pilotos profesionales y tenemos que lidiar con ello. Y al final también es algo que me gusta, porque es muy challenging, ¿no? Como se diría en inglés. Es un reto bastante chulo, y cuando pones máxima potencia, 700 caballos, y tienes que tirarte a una vuelta cronometrada en la quali, pues la verdad que no tienes las referencias claras. Es un reto bastante interesante. Me gusta. Está bien, sí. ¿Y qué sensación tienes esta temporada, teniendo en cuenta que te quedan dos carreras todavía del Mundial del WTCR? Quitando esas dos que te quedan, que todavía queda mucho ahí. ¿Qué sensación se te queda de este año 2021? Pues la verdad es que muy buena. Al principio de temporada no te hubiera dicho lo mismo. Después de los dos primeros fines de semana de competición este año, fue el comienzo más duro y más difícil de toda mi carrera deportiva, porque empezamos fatal, teníamos muchos problemas técnicos, averías en el splitter, y al final de dos fines de semana estábamos los últimos, o sea, no había nadie más detrás, y fue un momento duro, pues que al final dices, este año va a ser duro, ¿no? A partir de ahí, pues mira, ya empezamos el eléctrico, pam, gané. Primera carrera en Italia, primera carrera de la historia del campeonato eléctrico, con pilotos, pues bueno, que ya tienen experiencia en coches de estas características, tipo Farfus, Matías Ekström, que es campeón del mundo, pues bueno, pilotazos, ¿no? Y llegar allí y ganar fue como para mí un chute de motivación que pues me dio muchas fuerzas para continuar en el Mundial de Combustión. Y a partir de ahí, pues en el Combustión, todo cambió. Empezamos a hacer podium, en Alcañiz hicimos un segundo, y buenos resultados, y mira, cada fin de semana buenos resultados, cogiendo puntos, ping-pong, siendo constantes, llegamos a estar terceros del Mundial, cuando estábamos los 22. Entonces, hace dos fines de semana estábamos los terceros. Por lo tanto, que dio la papeleta, cambió la papeleta súper radical, y en el eléctrico, pues bueno, pues luchando por victorias, he sido el único piloto que ha ganado dos fines de semana, que se llama King of the Weekend, y he quedado tercero del campeonato del mundo, así que... De hecho, el equipo ha quedado primero, ¿no? Sí, Cupra hemos ganado como constructores, y eso también pues es algo que aportas, ¿no? Un poquito, al final aportas. Y en el europeo, pues ya te digo, desde el primer fin de semana, primera carrera ganamos, última carrera hemos ganado, muy positivo. Ahora mismo, a día de hoy, es una temporada muy buena, muy completa. Falta de dos carreras. Y hasta aquí la primera parte de la entrevista que hemos hecho a Mikel Azcona. Puedes ver la segunda siguiendo el enlace que te aparece debajo, o puedes ir a nuestro blog, donde también aparece la segunda parte de la entrevista. Te dejamos a continuación una selección de fragmentos de esa segunda parte. Podemos llegar otra vez a la lucha por el título, o también, si nos va mal, llegar al 20. Porque aprendes rápido los circuitos. Sí.
pues principalmente hacemos el track walk, ¿no? Que es dar una vuelta con todo el equipo, con los ingenieros, con los pilotos, al circuito andando. Buah, yo cuando me pongo el casco y estoy dentro del coche es cuando mejor me encuentro. Quizás si quieres presentar un poco lo que hay, sí. Seguro que hay cosas que... Bueno, pues este es el casco 2021.